Ponme, ahorita ponme Te Felicito de Shakira. Báilame. ¿Cuál es? La de Shakira y la que me actúa. Que le escribió a... Señores, ¿tú sabes lo que es? Empezar unos amores con una canción y terminar con otra. Ay, Dios. Es verdad, cuando ella se metió con él, le escribió la de la barbita. Y lindo que ay, te sí. ve con tu barbita, qué sé yo, qué sé yo. Y ahora le pone Te Felicito. Pero a toda su pareja, porque te conocí un día de enero. Eso fue de la Rúa. No, no, no. A la antigua gestión. Sí, a la de la Rúa. ¿Tú de la Rúa? Pienso local. No, no, el de allá. Allá. Señores, a Shakira, señores. Señores, pero mi amor, si a Shakira. Se Superman, no importa nada. Si a Shakira le hacen eso, no se mortifique usted si le pasa, si le pasa algo en su casa. Después de lo de Shakira, yo te entrego al señor. Exacto, a Shakira y a J Lo. Entonces tú no te vas a brincar la tablita a ti. Este coche bomba. No digas así, mire, ¿cómo que coche bomba? Ok, señores, vamos a ver, querida Irina, ¿cómo vamos, está Irina? La puntuación, por favor. Sí, entre tanto conocimiento casi se me explota el cerebro, pero wow, la puntuación queda igual. 7000, los de siempre. 7000 los de siempre, muy bien. Y 5800 los terrícolas. Los terrícolas 5800. Oh, guay. Presten atención porque ahora esto se define. ¿Cómo? Adelante, ¿cómo? Nicole. ¿Cómo? ¿Cómo? Nicole. ¿Qué es lo que dije? Está comiendo pizza. No, pero no me lo hago. Está comiendo, gracias, mi amor. Repite lo que tú dijiste. Vamos, gracias, a ver ahora, esto se define. ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? Quería merenguearlo, quería merenguearlo. Vamos a ver. Gracias a nuestra gente de Altiz, la red global de los dominicanos, por apoyar el crecimiento cultural. Wow. Vamos a hacer varias preguntas. Nos vamos con la primera para ambos equipos. Esta tiene un valor de 1000 puntos. All right. 1000 puntos. ¿Hay que darle algún botón, no? No, okay. Escribir en sus pizarras. Ok, estoy aquí, chicos. Esta pregunta la hicimos hace un tiempo en el programa, pero queremos repetirla para ver qué nos dicen ustedes. Oh, qué bien. ¿A qué lugar del mundo los lleva esta frase? La tierra dividida, el mundo unido. ¡Tiempo! Tienen 15 segundos para responder. La tierra dividida, el mundo unido. Pero eso, ese hombre no me acuerda nada. 10. 9. Ay, madre, me tiene. 8. 7. Pero puede hablar más bajo. 6. Más suave. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Deja ver, tía Mau. Ah. Echa, se guayaron. ¡Ay, Dios! Cuando diga tres, ambos equipos volteen sus pizarras. A la una, a las dos y a las tres. ¡Guayados los dos! Estamos en el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá. En nuestra defensa, Ecuador está en el medio del mundo. Evidentemente. Ese fue el razonamiento. Bueno, Ecuador divide la tierra, pero no la divide literal. O sea, es como una división de aquí para arriba y allá para abajo, pero está pegado. Pero el Canal de Panamá sí divide, sí, la tierra, sí, literal, y une, sí, los mundos. ¡Bien! Para que lo sepa. No, pero razonado. Me gusta esa escala en ese aeropuerto. Ahora presten atención. Por 2000 puntos, presten atención. Y esto tiene 10 segundos. Okay. ¿Qué? 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 10 segundos para responder. Está conmigo. Si el... Ah, no, esto ya lo dije. Aunque no es un Estado Islámico, es la nación con más musulmanes en el mundo. Casi 200 millones. ¿A qué país nos referimos? India. ¡A! ¡10! Ajá. No, ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! 5. Ya está. 4, 3, 2, 1.
Ya están listos. No, pero está chévere porque a la gente le gusta contar su casa, así. Ok. Cuatro. ¡Tres! Ya, tú puedes, ya que me dijo que cuente. ¡Dos! ¡Uno! ¡Al mismo tiempo! ¡Tiempo! Y la respuesta correcta es... ¿Indonesia o India? ¿Cuál tú, es la ¿Tú sabes cuál es? Sí. ¿Ella no sabe? ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? La de nosotros. Yo te dije que tuviera fe. ¿Contra cuál es? Yo te dije que tuviera fe. ¡Oye, Indonesia! ¡Correcto! Bueno, que hay que tener fe. Yo te dije fe. Por un valor de 2000 puntos. Es bueno que sepan que no hay oportunidad de que ganen los terrícolas. Pero no importa. Duraron mucho tiempo ganando. Los felicitamos. Hasta el final, estamos hasta el final. Fueron un gran ejemplo. Aportaron mucho al programa. Sí, ellos pueden venir siempre que quieran. Pero le voy a hacer esta pregunta. Además del finés, ¿qué otro idioma es oficial en Finlandia? Qué bien se siente. Ay. Cinco. Cuatro. No lo presiones. Tres. Dos. Son fronteras. Adelante, Enrique. Sueco, eco, eco, eco. Adelante, tía Mau. Sueco. Correcto, muy bien, correcto. Ambos equipos se llevan 2000 puntos. Con lo de siempre no. Los terrícolas 7800, los de siempre 9000 puntos. Pero. Pero espérate, ¿desde cuándo ustedes no vienen al programa? 2018. Señora, está pasando una pandemia, mírenlo ahí, fresco. Entiendo que después de haber ganado invictos, los terrícolas tienen derecho a una revancha. ¿Cómo? Entiendo ¿cómo? Yo. Claro. Entiendo yo. Y a tres boletas del show de Ine. Yo entiendo que sí. Y a tres boletas del show de Ine. A una revancha y a tres boletas del show de Ine. Dale, no, mi amor, hay que apoyar. Digo yo. Dale, se fue. Digo yo. Yo la pongo en mi bolsillo. Pero de balcón. Yo la pongo en mi bolsillo. No, mentira. Dale. ¿Están dispuestos? ¿Revancha? Pero es... No, su cuarto están ahí. No, perdón, ¿por qué están ahí? Es una revancha, porque qué. No. Es que ellos han ganado mucho, entonces le ganaron por primera vez. Te da penita. Sí, me da. Tienen como ese derecho. Es que perder dos veces muy duro, hermano. Es que perder dos veces duro. Por eso es lo que te digo. Por eso tú lo traes. ¿Qué pasaría si ganan los terrícolas y quedan empate? Claro, va a tener que dar entonces la revancha. Otra revancha a nosotros. No, ustedes tienen derecho a una revancha. Pero hacemos todo nada. No, porque lo que podemos hacer es lo siguiente. Le ponemos igual. Hacemos una revancha, pero es el que gane por punto. Incluso arrancamos 11.000 y 7.800. O sea, que ustedes arrancan con esa ventaja de que arranquemos el próximo programa. ¿También? ¿Están de acuerdo? Está bien. Perfecto. Sí. Con esa diferencia ellos arrancan. Ellos dijeron que sí. Esa es la condición que ellos... El campeón es el que pone la condición. Ellos ganaron y ellos dicen que con esa condición, que arranquen con esa diferencia. ¿Se fue? Está calladito. Eddie, ¿se fue así? Le damos. Ok, nos vemos el próximo sábado. Vamos a ver qué gana definitivamente en esta revancha de hoy. Que vuelve la próxima semana. Los de siempre contra los terrícolas. Gracias por escogernos. Gracias por preferirnos cada sábado de 2 a 3 en esta la dinámica con los Luis. ¡Qué chévere! ¡Es saber!